Bueno, excelente. Muy buenas noches a todas las personas que, como todos los domingos, nos damos cita aquí en este espacio ganador desde las diferentes ciudades de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. Les habla Juan Felipe Mejía, director internacional de mercado de la compañía World Ventures, y hoy vamos a dar inicio con la segunda masterclass, donde vamos a estarle explicando todo lo que ustedes tienen que saber para llegar de cero hasta IMD. En este momento se está conectando todavía alguna gente. Vamos a dar un par de minutos más para que se conecten las personas. Por lo pronto, me gustaría pedirles por favor que por el chat me confirmen si me ven y si me escuchan bien. Estoy aquí atento. Buenas noches a todos. Buenaventura, Buenaventura. Perfecto, me dicen. Bueno, listo. Excelente. Qué bueno escucharlos, equipo. Y como siempre lo hacemos, me gustaría por favor que me pongan, que me escriban por el chat desde qué diferentes ciudades del mundo nos están escuchando. Por favor, vamos a poner por el chat desde dónde estamos conectados. Vamos a grabar una historia con esto. Estamos atentos. Tenemos personas de, bueno, tenemos personas hoy de Cali, Ibagué, Florida, Puerto Rico, Miami, New Jersey, Orlando, Florida, Bogotá, Yumbo, Cali, Barranquilla, Puerto Rico, Cali presente, Yumbo. Excelente, gente de todo el mundo, Bogotá, Puerto Rico, Bogotá, Popayán, Popayán, Estados Unidos, Medellín, Cúcuta, excelente, wow, desde China. Increíble, Argentina. Bueno, muy bien. Ya tenemos cerca de 244 personas en este momento al inicio de la mentoría y seguimos creciendo. Así que vamos a dar inicio con este espacio. Vamos a dar inicio a este espacio. Estamos esperando un segundo que vemos que la presentación en este momento no ha terminado de cargar por algún motivo, pero bueno, les cuento de qué se trata este espacio, equipo. Miren, desde hace un tiempo he podido tener la oportunidad de reunirme con personas en diferentes ciudades de Latinoamérica y en los diferentes espacios de entrenamiento y de presentación que hemos tenido, siempre hemos recibido una pregunta recurrente y las personas me han indicado. Me han preguntado cuál es esa clave o cuál fue ese secreto que tú pudiste obtener para convertirte en solamente 3 años sin experiencia previa en esta industria, en el primer director de mercado internacional que tiene la compañía para todo el mercado de habla hispana, ¿sí? Y bueno, al ver que esta pregunta era repetitiva, pues tomamos la decisión de crear una masterclass donde justamente les vamos a estar entregando eso. Todo lo que pudimos aprender en este proceso de 3 años, donde les quiero contar que tuve la oportunidad de compartir con líderes extraordinarios que me enseñaron muchísimo. Tuve que leerme una cantidad de libros, que son los libros que si ustedes quieren tener éxito en esta industria, pues se tienen que leer. Tuve que escuchar muchísimos audios. A mí me recomendaron escuchar 2 audios a la semana, ¿sí? Yo estaba escuchando en promedio 2 audios al día. Desde que comencé con este proceso hasta el día de hoy. Y justamente toda esa información que yo pude lograr recopilar en ese proceso, todo lo que funcionó, todo lo que no funcionó, y créanme que lo que no funcionó fue bastante, sí, porque cometí muchísimos errores, pero justamente el resumen de todo ese proceso se los vamos a entregar acá. Les prometo que no me voy a guardar nada, no interesa si ustedes que me están escuchando son parte de mi equipo o son parte de otros equipos. Porque lo que nosotros queremos es que en el mercado de habla hispana, ¿sí? En la comunidad latina, Estados Unidos y en toda Latinoamérica, incluso en España, que sabemos que también estamos comenzando, pues suceda con World Ventures lo que ha sucedido en el resto del mundo, y ¿sí? Que empecemos a romper récords. Y yo sé que eso a todos nos va a beneficiar, así que les prometo no quedarme con nada de lo que he podido aprender en este proceso y entregarles justamente todo eso. Siempre algo que yo entendí desde el inicio.
era que si yo quería llegar a ser International Marketing Director, simple y sencillamente tenía que empezar a hacer lo que hacen los International Marketing Directors, ¿sí? La mayoría de la gente que no lo logra, no lo logra porque están esperando a convertirse en un International Marketing Director para empezar a comportarse como tal. Y resulta que en la vida las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan al revés. Tú tienes que primero creer o visualizar ese objetivo y actuar como si ya lo tuvieras en tus manos. Y es así como eventualmente, pues ese sueño grande se va a materializar, ¿sí? Pero la mayoría de la gente va al revés. Entonces, ¿por qué es importante este espacio? Porque la pregunta ahí es, bueno, ¿y cómo actúa un International Marketing Director? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un International Marketing Director? Y eso es justamente toda la información que les vamos a entregar acá, como les dije, sin guardarnos ningún secreto, todo lo que aprendimos para ustedes sepan qué es lo que también, ustedes sepan qué es lo que también van a tener que hacer para tener el resultado, ¿sí? Sí, les recomiendo también, si quieren saber cómo es el día a día de un International Marketing Director, pues que me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como IMD Juan Felipe Mejía, y ahí justamente publico todo lo que yo hago en el día a día para que ustedes entiendan eso. Entonces vamos a dar inicio al entrenamiento del día de hoy, que se trata sobre cómo podemos empezar a tener resultados rápidamente en nuestro negocio. Aquí voy a proceder a compartir la pantalla del PowerPoint para que iniciemos. Aquí por alguna razón, no sé por qué no me cargó la presentación. Ya la tenía lista, pero no ha cargado. Entonces vamos a compartir directamente desde el PowerPoint. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a hacerlo así. Entonces, bueno, antes de seguir, les pido el favor, confírmenme si en este momento están viendo la pantalla donde dice World Ventures IMD Masterclass, cómo iniciar tu negocio exitosamente. Confírmenme por el chat antes de continuar con el entrenamiento. Sí, listo, excelente. Vamos con toda entonces, equipo. Bueno, ¿cómo iniciar tu negocio exitosamente? Aquí vamos a hacer un pequeño recuento de qué fue lo que nosotros vimos en la clase pasada sobre ¿cuál es el fundamento del negocio? De eso se trató la clase pasada. Lo primero de lo cual nosotros estuvimos hablando es que el peor error que nosotros podemos cometer es no darle el valor a este espacio, ¿sí? Porque yo les estoy entregando una información que a mí me cambió la vida y que créanme que a nivel mundial a muchas personas también les está cambiando la vida, ¿sí? En esta industria, literalmente es posible que nosotros ganemos millones, ni siquiera de pesos, estamos hablando de dólares, en cortos periodos de tiempo, 4, 5, 6, o si fueran 10, también sería un corto periodo de tiempo, 10 años, para ganar millones de dólares. Y todo lo que nosotros tenemos que saber para llegar a alcanzar ese resultado se lo estamos entregando aquí. O sea que, por favor, en este momento, dele el valor que esta información se merece. Si usted está en el celular, pues cierre el Facebook, cierre el Instagram, apague el televisor, ¿sí? Ponga toda su atención acá porque realmente esta información, si usted le da el valor que se merece, le puede cambiar la vida. Por otra parte, estábamos hablando de por qué es tan importante la programación para el éxito en este negocio, dado que aquí les podríamos entregar todas las herramientas, todas las técnicas más eficaces para que ustedes tengan éxito en este negocio. Pero si ustedes realmente no están preparados, no están programados para tener éxito acá, muy probablemente ustedes no lo van a tener, así tengan las herramientas. Y de la misma forma, van a haber muchas personas que ustedes ven que no tienen la técnica, que todavía no tienen en este momento todas las herramientas, pero que están teniendo grandes resultados. En este momento, justamente hay una persona en Miami, acaba de iniciar hace cerca de una semana, ¿sí? Se llama María Cecilia Escandón.
Es primera vez que hace un negocio de este tipo. La habían invitado a muchos. Nunca había hecho nada, pero es una mujer que definitivamente se ha tomado en serio el tema del emprendimiento y vio una oportunidad gigante acá. Y hoy en día, hoy, una semana después, ya estamos afiliando la séptima persona directa suya y ya tiene un equipo con más de una docena de personas en solamente una semana. Y no tenía la técnica. ¿Qué es lo que tenía? La programación. Si quieren saber a qué nos referimos con eso, pues los invito a que vean el entrenamiento pasado, está en YouTube. Otro tema del cual hablábamos, que entre más alto nosotros queramos llegar en este negocio, pues más profundo tiene que ser el fundamento que nosotros creemos acá, ¿sí? O sea, que tenemos que tomarnos muy en serio lo que tiene que ver justamente con nuestra formación, nuestro crecimiento personal, ¿sí? Por último, hablábamos de que para ser exitoso acá, simple y sencillamente, tienes que modelar personas exitosas, ¿sí? Afuera va a haber una cantidad de personas que te van a decir que tienen la razón y tienen todas los secretos para ser exitosos acá. Yo realmente siempre he escuchado a esas personas, escucho a toda la gente, pero me gusta hacerle caso a las personas que tienen los resultados. Y eso fue lo que justamente hice yo, seguir a personas que ya estaban donde yo quería en esta industria y a todas las estudié y a todas muchas historias de éxito, muchos entrenamientos, asistí a muchos seminarios donde justamente estaban esas personas allí. Y es justamente eso lo que les vamos a compartir en esta masterclass. Así que por eso es tan importante que le den el valor a este espacio, ¿sí? Y por último, la importancia de enfocarse en el proceso y no en el resultado, porque la mayoría de las personas, como lo decíamos, quiere la tierra prometida, pero no quieren atravesar el desierto. Y si ustedes quieren ser exitosos acá y en la vida, ustedes siempre tengan en mente ese resultado, pero sepan que si ustedes quieren llegar a tener lo que las personas exitosas tienen, tienen que hacer lo que las personas exitosas hicieron para estar ahí. Así que enfóquense en el proceso. Y eso es justamente lo que vamos a hacer acá en este espacio. Entonces vamos a seguir. ¿Por dónde vamos a arrancar? El objetivo de esta sesión es enseñarles todo lo que ustedes tienen que saber para realmente arrancar su negocio con éxito, ¿sí? Y lo primero que yo les tengo que decir es que lo único necesario para ser exitosos acá en este negocio es realmente tomar una decisión. Tomar una decisión y tomar una decisión real. Y ustedes tienen que saber que tomar una decisión real no tiene nada que ver con firmarse, ¿sí? Yo conozco personas que en este momento están firmadas, pero no se están tomando en serio su negocio, no están empezando a hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Y realmente lo que yo he podido ver que en mi caso, pues tuvo definitivamente un impacto muy grande en mis resultados, fue que yo desde que ingresé al negocio de verdad tomé la decisión de hacerlo en serio. Yo me di cuenta que aquí había una oportunidad grande, porque ya estaba, créanme que no sé si por fortuna o era que el destino literalmente quería torturarme, pero muchas de las personas que me invitaron a mí a hacer este tipo de negocios ganaron dinero, ganaron mucho dinero y ganaban más dinero de lo que ganaba yo, que decía que estos negocios no funcionaban, que me daba pereza esas reunioncitas. Y yo de ver a esas personas que yo en algún momento, debido a mi ignorancia en este tema, pues hasta cierto punto menosprecié ese negocio, verlo ganar más dinero que yo realmente me causó una frustración muy grande. Y por eso tomé la decisión de hacer este negocio en serio y aquí me di cuenta que realmente para hacer un negocio grande usted lo único que necesita es ganas, ¿sí? Y en este momento, justamente hablando de este tema, yo quiero invitar a una persona que en este momento se acaba de calificar en Puerto Rico al rango de director, ¿sí? ¿Y por qué lo quiero invitar? Porque es una persona a la cual realmente yo admiro mucho, porque tuvo grandes dificultades para iniciar este negocio, ¿sí? Es una persona que, créanme que literalmente en algunos casos no tenía ni siquiera para comer. Y hoy, justamente minutos antes de iniciar el entrenamiento, pues me acaban de informar que se calificó al rango de director. ¿Sí? Y yo quiero que esta persona muy rápidamente nos cuente su testimonio porque definitivamente es una prueba de que realmente aquí tú lo único que necesitas para hacer un negocio grande son ganas, ¿sí? Son ganas de hacer justamente eso, de hacer un negocio grande. Así que yo le voy a pedir a Nilson de Puerto Rico que se conecten, aquí lo tenemos en el WhatsApp, y que nos cuente rápidamente
¿Cómo ha sido esa historia de éxito, viejo Nilsson? Te está escuchando todo Latinoamérica. ¿Cómo va? Wow, muy buenas noches a todos. Antes que nada, espero que se encuentren bien. Les habla Nilsson Rodríguez de acá, de Puerto Rico. Para mí es un placer estar representando acá a mi isla. Verdaderamente, cuando empecé este negocio, no sabía lo que eran redes de mercadeo, no sabía lo que era tener un negocio, no sabía lo que era crear con personas. Pero verdaderamente es algo que me dirigía hacia un camino, hacia una meta que yo tenía que cumplir. Y verdaderamente lo más importante son todos los líderes que han ayudado a lograr esta posición. Porque si ninguno de ellos no estuviese aquí presente. Pero bien, hay muchas dificultades las que uno pasa. Hay veces que me ha faltado un plato de comida, me haga acostarme con hambre. O tenía que viajar a otro pueblo lejos, pasar todo el día en la capacitación, tan siquiera si tú eres para gasolina, para comerme algo. ¿Sabes? Son muchas situaciones las cuales me dieron ver que esto es grande, que tiene un valor único. Para mí eres vale 400 ni $600, verdaderamente vale más de 1 millón esta oportunidad que me dieron de cambiar mi vida, porque mi vida cambió de 0 a 100. Yo era una persona que antes de ver esta oportunidad no tenía ni tan siquiera para un plato de comida, no tenía ni para pagar mi casa, ni la luz, ni el agua, o sea, eran muchas cosas. Soy estudiante de justicia criminal y tenía que mantener mi estudio, ayudar a mi papá, que es una persona mayor. Tenía que comer en casa de mi mejor amigo, que está aquí presente conmigo, porque ni para eso tenía. Era bien triste desde que pasó el huracán María. Nosotros tuvimos una catástrofe acá en Puerto Rico, un huracán bien fuerte, se llevó toda la isla. Y verdaderamente duré 1 año y 6 meses sin nevera. Sabe que la situación para mí era bien crítica, bien fuerte, más sobre eso llevaba 9 meses desempleado, que no tenía trabajo. Hasta que apareció esta oportunidad y verdaderamente la abracé con mis manos, con mis dos brazos. Es lo mejor que he visto, es lo más grande y lo valoro así mismo, como les dije, como más de $1 millón. Muchos jóvenes no ven las cosas, no las aprecian. Las oportunidades le pasan por la cara y no saben aprovecharlo. ¿Saben? No saben lo grande que puede ser esto, cómo puede transformar sus vidas, ayudar a su familia, ayudar a sus seres queridos, personas cercanas, incluso impactar más vidas que puedan ayudarle a sobresalir y ser grande. Porque además de todo el dinero o las vacaciones, para mí eso no lo es todo, sino la oportunidad que yo tengo en mis manos de cambiar la vida de otra persona. Eso para mí sería lo más importante y entiendo que muchas personas le pierden el enfoque a eso. ¿Sabes? Tuve muchos obstáculos, muchas dificultades, pero ninguna de ellas era más grande que mi propósito. Y verdaderamente esta posición de director se la agradezco a todos mis líderes acá, Walter de Río. No, me dio una mentoría de excelencia, Kobe Lara, Jocelyn Vega, Kimi Baelga, Jesús Pastrana. Tengo que agradecerle a todos ellos, Félix Soto, ¿sabes? Son demasiadas personas los cuales me encaminaron a esto, que eso es bien importante, ser agradecido con tus líderes, ser agradecido con tu equipo, con todas las personas que te ayudaron a llegar a donde estás, ¿sabes? Muchas personas no toman en cuenta eso, y eso es sumamente importante porque son líderes de excelencia, los cuales me lo están transmitiendo a mí, y eso es lo que yo voy a hacer con cada persona que yo les impacte. Cuando yo les hablo de esta oportunidad. Gracias a usted también, Juan Felipe, usted vino a Puerto Rico a darnos una gran mentoría que me sirvió de mucho. Era algo que necesitaba saber para yo lograr esta posición. Y verdaderamente nos veremos en las playas del mundo, como decimos, porque esto apenas empieza. Y antes de terminar, pues quiero agradecer a mi mentor, Rafael El Polo. Fue el que me dio la oportunidad de estar aquí cuando yo no tenía ni el dinero para hacerlo, pero yo vi algo tan, tan grande que yo sabía que tenía que hacerlo. Y corrí, pedí el dinero prestado y lo hice, señores, lo hice una realidad y así va a seguir siendo y va a ser para miles de vidas que se me paren de frente a mí. Muchas gracias, Parón, por esta oportunidad. Nunca había hablado
enfrente a todos. Hace una hora estaba llorando de verdaderamente la emoción. Y gracias a todos ustedes por sus palabras de reconocimiento. Nunca me lo esperaba, Juan Felipe, te lo agradezco un montón. Ese video me dejó sin palabras. No sé ni cómo agradecérselo de verdad. Cuando una persona así tan grande como usted reconocen lo de uno y apoyan a uno, eso motiva más todavía a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y verdaderamente, muchas gracias, de verdad. Bueno, viejo Nilson, Papoyuca, como lo conocen sus amigos, como lo conoce todo Puerto Rico, mi brother, un ejemplo, de verdad que sos un ejemplo para Puerto Rico, un ejemplo para el mundo, y justamente lo que yo quería tener acá, porque estamos hablando de que esto es de tomar una decisión, y realmente ver una persona que como vos mismo me lo has contado y como lo acabas de contar, en algún momento no tuviste ni para comer, no tenías ni ropa, en tu familia tenías problemas. Con un huracán encima, sin electricidad, sin todas estas cosas, y hoy en día estarte ganando ese dinero, pues realmente sos un ejemplo, mi brother, y créeme que voy a estar muy, muy pendiente del proceso porque sé que en este momento ya tomaste una decisión en serio, se te siente cuando te escucho hablar, y eso es todo lo que se necesita para tomar, para llegar al IMD. Así que nos vemos, mi brother, seguimos online. Un abrazo, papá, y saludos a todo Puerto Rico. Bueno, esas son las cosas que realmente a mí me encantan de este negocio porque yo ahí puedo evidenciar que nosotros con este negocio, con esta oportunidad que tenemos en las manos, podemos construir algo grande y lo único que necesitamos son ganas, ¿sí? Son ganas de verdad hacer justamente eso, un negocio grande. Y bueno, nuestro amigo Nilson nos lo acaba de demostrar allí. Entonces vamos a seguir con este tema. Eso fue lo que a mí me permitió realmente iniciar con este negocio y hacerlo en serio. Yo tomé la decisión real desde el principio, ¿sí? Aquí inicio con esta foto, esta imagen, donde pues les muestro una piedra que una representante en algún momento me regaló. Ella se llama Rita. Desafortunadamente ella ya no está en el negocio, ¿sí? Pero ella me dijo algo que a mí realmente pues me llenó de satisfacción y me impactó. Y cuando ella me dio esta piedra, me dijo: Juan Felipe, yo sé que usted va a ser IMD. De entrada me dijo: yo sé que usted va a ser IMD. Con esta piedrita me regaló, ¿sí? Y yo le dije: ¿por qué, Rita? Y me dijo: porque se te nota. Y se te nota es justamente esa decisión. Esa decisión que tú tomas cuando realmente lo vas a hacer en serio, porque esa determinación, justamente como cuando ustedes acaban de escuchar a Nilson y a todas las personas que ya han logrado el rango de IMD y que están logrando muchos rangos, no solamente un IMD. Yo cuando era senior rep ya le decía a la gente que yo en ese momento era International Marketing Director en proceso de calificación, ¿sí? Y eso realmente créeme que la gente lo siente y créeme que la gente conecta con eso. Y muchas veces, cuando tú le haces la presentación a la persona, y de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? De por qué no necesitas ser la persona más habilidosa del mundo para llegar a IMD, porque yo fui muy malo al principio. Pero esa determinación hacía que la gente sintiera que, independientemente de que yo supiera o no supiera, yo iba a hacerlo con ellos o sin ellos. Y muchas veces la gente se mueve por lo que va a ganar, pero muchas veces la gente se mueve por lo que puede perder. Y cuando la gente te siente esa determinación, siente que puede perder la oportunidad de estar ahí contigo. Entonces es muy importante y por eso yo titulo este slide, lo titulo Plan A o Plan B, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las personas que realmente hemos logrado hacer aquí un negocio grande, nos tomamos esto como nuestro Plan A, ¿sí? Cuando mi mentor, Van Morris, una de las personas, o bueno, una de las personas no, la persona que más dinero gana en la compañía a nivel mundial, dice algo que es muy cierto. Dice: si tú quieres hacer esto en serio, simple y sencillamente, tómalo como tu plan A y que tu plan B sea tu trabajo tradicional. Trabaja de 8 a 6 para pagar tus facturas y trabaja de 6 a 10 para cumplir tus sueños. Eso es lo que él nos dice y eso fue lo que yo realmente empecé a hacer. Para mí esto era mi plan A en ese momento y yo por eso pude lograr el resultado que yo he logrado. Y seguimos haciéndolo, miren.
Para que ustedes logren hacer esto, ustedes tienen que seguir visualizando su meta del futuro y trabajando en ella todos los días en el presente, como si fuera una realidad. Esto es una foto que yo le acabo de tomar al anillo del Club del Millón de Dólares, ¿sí? Yo hoy en día, bueno, para que ustedes sepan, aquí está el Club del Millón de Dólares, el Club de los 100 mil dólares, ¿sí? Yo ya soy miembro del Club de los 100 mil dólares, que es donde estamos las personas que ganamos por encima de 100 mil dólares mensuales, anuales, perdón, con este negocio. Pero también hay personas que ganan millones de dólares. Y desde que yo ingresé, le dije a la gente, yo aquí ingresé a ganar millones, ¿sí? Simplemente estoy en el proceso y visualizo mi meta. Ahora, ¿qué es lo que hago? Justamente lo que las personas que ganan millones de dólares hacen acá. Estoy en la cancha todo el día ayudando a mi equipo, aportándoles a través de, de estos medios, ayudando a muchas personas a que también alcancen sus resultados, y a través de que esas personas también logren sus sueños y alcancen sus resultados, pues yo también voy a alcanzar el mío. Y eso es lo que me parece bonito de este negocio, porque este es uno de esos negocios que realmente te pagan por ayudar a otras personas a alcanzar sus sueños. Entonces, eso a mí me encanta. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué se requiere para que ustedes realmente logren alcanzar esos sueños? Y les pido el favor de que me confirmen por el chat si en este momento están viendo una diapositiva que dice: para convertirte en un profesional debes asumirlo como una carrera, ¿sí? ¿Qué se necesita para que ustedes logren esto? Miren, ustedes tienen que ver este negocio con visión de largo plazo, ¿sí? Aquí ustedes van a encontrar una cantidad de personas que sobreestiman lo que se puede lograr en el corto plazo, pero subestiman lo que se puede llegar a alcanzar en el largo plazo, ¿sí? ¿Por qué se los digo? Estoy seguro que muchos de ustedes que llevan ya un tiempo haciendo el negocio se habrán encontrado con personas que cuando ingresan acá, pues les dicen, ya la tengo clara, le voy a decir, tengo a este le gusta viajar, a este le gusta el billete, y más o menos en su cabeza ya se volvieron International Marketing Directors, porque pues tienen todo lo que se necesita, y es real, realmente tienen todo lo que se necesita. Pero cuando llegan al momento donde les toca hacer lo que los IMDs tienen que hacer, pues digamos que ahí ya el compromiso disminuye, la emoción disminuye, y finalmente muchos de ellos se terminan rajando cuando se dan cuenta que aquí obviamente sí se pueden lograr cosas grandes, pero hay que trabajar, ¿sí? Y hay que trabajar, y eso es un negocio de largo plazo. Pero muchas de esas personas subestiman lo que, de todas maneras, así no tengan tan buen resultado al inicio, así muchas de esas personas que ellos visualizaron, que ellos creyeron que les iban a decir que sí y que iban a hacer un negocio gigante aquí, les digan que no, e incluso se burlen, y como digo yo, aquí coloquialmente le saquen la lengua, así esas personas no inicien, ellos subestiman el poder que tiene este negocio en el largo plazo. Y yo les quiero contar algo, miren, yo hoy en día tengo el resultado que tengo, primero porque hasta este momento soy la persona que más personas ha firmado directamente en todo mi equipo. Sí, yo llegué al International Marketing Director cuando había firmado 61 personas, 63 personas, perdón, en 3 años, y eso me permitió calificarme, y hasta ese momento nadie había firmado tanta gente, ¿sí? El tema es que 63 personas en 3 años, estamos hablando un promedio de cerca de 2 personas al mes. Y créanme que a mí eso no me parece para nada difícil. Yo conozco personas que firman más, de hecho en este mes firmé más de 2 personas. Cecilia, la persona de Miami, en esta semana ha firmado más de 2 personas, ha firmado 7 personas. Hay una persona que se acaba de vincular en Perú que se llama Willy Macedo, está iniciando un negocio allá, y esa persona en solamente una semana ya firmó más de 15 personas, aunque él ya traía un proceso, él lleva 8 años como líder en redes de mercadeo y ya digamos que tiene un proceso encima y una influencia y unos contactos. Pero lo que les quiero decir es que 2 personas al mes no es mucho para ustedes llegar al IMD. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted firma 2 personas en el mes, pues usted en el corto plazo no va a ver resultados. Mis primeros cheques eran de realmente, pues no eran tan, tan grandes. Yo tenía cheques, semanas donde me ganaba cerca de $200, tenía semanas donde no facturaba, tenía mis primeros meses. De hecho, yo duré cerca de 6 meses en tener un cheque mensual de $400. Entonces, cuando usted está haciendo el negocio y usted está facturando $400 al mes, que en Colombia es mucho billete, pero que realmente pues no es tanto billete, y usted se demora 6 o más meses en construir ese ingreso,
si usted no tiene la visión de largo plazo, ¿sí? Créame que realmente usted no va a durar en el negocio, porque usted se puede frustrar cuando usted los primeros meses empieza a hacer esto y no gana billete. Pero ¿qué pasa? Que usted tiene que entender, tiene que tener justamente esa visión de largo plazo para saber que aquí el cheque grande se construye de esa manera, ¿sí? Y a pesar de que yo al principio tenía semanas de $50, semanas de $100, semanas donde no cobraba, duré varios meses después, por algo que les voy a explicar más adelante, sin firmar personas, pero yo tenía algo claro, y era que esto era un negocio de largo plazo y que haciendo eso mismo había personas que ganaban millones de dólares. Y yo por eso seguí, y quiero contarles que de todas las personas que yo firmé en esos 3 años, de las 63 personas, ¿sí? Algunos de esos no se lo tomaron en serio, de hecho la mayoría, algunos hicieron algo y después se rajaron, pero 7 personas, ¿sí? Donde está Peter Klukon, donde está Diego Echeverry, donde está María Camila Márquez, donde está Carlos Camargo, donde están otras personas que yo firmé en un principio, se lo tomaron en serio, y gracias a esas personas, yo hoy en día tengo un equipo de más de 6.000 personas que está creciendo en diferentes países de Latinoamérica. Hay personas en Chile, hay personas que están iniciando en Perú, personas que están iniciando en Miami y en Estados Unidos, en la comunidad latina que está prácticamente sin explotar, justamente porque yo sabía que en el momento en que nosotros estábamos, si yo tenía esa visión de largo plazo, eso eventualmente iba a suceder, ¿sí? Porque no me rajé. Pero si yo no hubiera visto esto así, créanme que muy probablemente no hubiera llegado a tener el resultado. Ahora, ¿por qué también es importante que nosotros tengamos este negocio, lo hagamos con visión de largo plazo? Miren, esto es un emprendimiento. Esto es un emprendimiento como cualquier otro emprendimiento que usted pueda desarrollar. Y créanme que emprender cuesta. Miren, yo conozco y no les quiero pintar un panorama gris, ¿sí?, de la economía actual, pero les voy a pintar el panorama real, aunque muchas veces luzca desalentador, ¿sí? Yo conozco personas que han trabajado mucho tiempo, que han ahorrado para salir a emprender un negocio, porque sueñan con tener libertad de tiempo, libertad financiera, y obviamente tener un negocio es uno de los caminos para lograrlo, y se han emprendido negocios y han incursionado en diferentes actividades, han puesto sus ahorros, han conseguido más dinero prestado, han iniciado esos negocios que se supone que en un periodo de 3 años tendrían que estar empezando a devolverle la utilidad, pero desafortunadamente eso no sucede. Pierden su capital, pierden sus ahorros, quedan endeudados y posteriormente les toca volver a emplearse para volver a cubrir sus gastos, ¿sí? Ese es un caso que yo ya he visto en el mundo tradicional. También hay muchos negocios exitosos, pero eso le puede pasar. ¿Qué es lo que le quiero decir yo? Que emprender no es fácil. Entonces no espere que el camino de emprendimiento que usted ha escogido en este momento a través de World Ventures también vaya a ser fácil, ¿sí? Realmente yo les he contado mi historia. Yo me ganaba $900 trabajando durísimo. Para yo llegar a ese puesto de gerente que yo tenía, tuve que estudiar cerca de 8 años, un pregrado, un posgrado, pagué cerca de 40 mil, 45 mil dólares en educación para llegar allí, ¿sí? Y realmente, pues, había construido un ingreso de $900, y porque a mí este negocio realmente me parece muy, 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 un emprendimiento demasiado, por así decirlo, democrático, porque cualquier persona como Papoyuca, como yo, como cualquier persona lo puede lograr, es porque justamente aquí, yo en solamente 3 años, y muchas personas en 3 años, o en 2, o en más, no importa, pero con una inversión de $500, sin tener que invertir tanto en educación, pues logramos tener un resultado donde en mi caso, créanme que yo gano muchísimo más dinero hoy haciendo esto de lo que ganaba con mi trabajo tradicional, que como les dije, me costó 8 años, cerca de 2 carreras y una cantidad de tiempo y de dinero invertido. ¿Y qué es lo otro bonito de este negocio? Miren, en la mayoría de los negocios tradicionales, ¿sí?, si usted va a estudiar una carrera, si usted quiere ser profesional en administración de empresas, usted tiene que ver cerca de 50, 60 asignaturas dependiendo de su universidad. En el caso mío fue así. En la maestría fueron otras 40, ¿sí? Yo realmente aquí, en este negocio, solamente tuve que aprender 7 habilidades básicas para poder conseguir lo que yo he tenido, lo que yo he conseguido, y ayudarle a otras personas a que también las desarrollen, como estamos haciéndolo justamente en este momento, para que puedan lograr cosas grandes. Aquí hay personas que trabajaban o trabajan incluso en una peluquería, guarda de seguridad, también hay personas con unos perfiles muy altos que aquí están logrando cosas con esas 7 habilidades que no les costaron nada porque son gratis. Por eso yo les decía en este momento
que si ustedes quieren tener éxito acá en este negocio, simple y sencillamente péguense a esos espacios, porque aquí usted va a aprender todo sin ningún costo, lo que tiene que saber para llegar a alcanzar ese resultado. Entonces, vamos a continuar con... les voy a compartir pantalla nuevamente con lo que tiene que ver con el entrenamiento. Entonces, por eso, ustedes tienen que ver esto con visión de largo plazo, ¿sí? Y tienen que saber que para hacerlo como profesionales, esto tiene que ser como una carrera. Eso no va a ser de la noche a la mañana. Va a haber una curva de aprendizaje para que ustedes realmente puedan tener éxito acá. Ahora, ¿qué información deben recibir? Miren, yo les recomiendo para los nuevos, fuertemente, que se lean estos tres libros o que se escuchen estos tres audios o de la manera que puedan, ¿sí? Pero que tengan esta información. El negocio del siglo XXI es un negocio, es un libro de Robert Kiyosaki, donde el autor, que creo que es uno de los más famosos en finanzas personales a nivel mundial, pues realmente te va a explicar todo lo que tú tienes que saber de por qué es que esta industria de las redes de mercadeo literalmente te permite crear fortunas de la noche a la mañana. Estamos hablando un par de años, sí, unos cuantos años, pero él te va a explicar todo de por qué este es el negocio considerado como el negocio del siglo XXI y por qué nominados a premio Nobel de Economía, como el profesor Charles King, dice que en la economía actual quienes ejercen esta profesión son los nuevos profesionales, ¿sí? Seguidamente te voy a recomendar que te leas el GoPro. El GoPro es de Eric Ward, que Eric Ward es una de las personas más influyentes en lo que tiene que ver con temas de entrenamiento genérico para redes de mercadeo. Y antes de ser entrenador, pues fue networker y tuvo fue uno de los top earners en algunas empresas donde trabajó, donde desarrolló el negocio. Y ahora gana todavía más dinero con el entrenamiento, así que realmente es una persona que sabe lo que está hablando. Y esta persona, pues, ha desarrollado este libro que se llama el GoPro, donde habla de las 7 habilidades básicas justamente que todo networker debe desarrollar para hacerlo de manera profesional, ¿sí? De esto nosotros también vamos a hablar en esta masterclass más adelante. Todas las vamos a ver acá, pero te recomiendo que sí o sí tienes que estudiarte este libro, porque si tú no haces lo que dice él acá, no vas a ganar billete. Y por último, les recomiendo un libro que se llama Su primer año del Network Marketing, que es de Marc Yagnell, que ha sido uno de los distribuidores legendarios dentro de esta industria. Fue uno de los, creo que el número uno en ingresos de Nuskin, que es una empresa gigante de toda la vida. Y esta persona, a través de muchos años de experiencia, se dedicó a condensar en solamente 300 páginas todo lo que tú tienes que saber y para lo que tú tienes que prepararte en este primer año en el Network Marketing, que definitivamente es el más duro. ¿Por qué? Porque es en este año donde tú trabajas más, pero cobras menos, ¿sí? Y te va a preparar para todo lo que te va a suceder. Ahora, estos son los libros que más impacto tuvieron en mí, ¿sí? Yo no sé si van a ser los libros que más impacto van a tener en ti, y también puedo, estoy seguro que muchos networkers pues pueden recomendarte estos, pero también pueden recomendarte otros, ¿sí? Yo solamente te estoy contando cuáles fueron los que a mí realmente mayor impacto me causaron. Su primer año en el Network Marketing, el negocio del siglo XXI y el GoPro. Esos son los que yo te recomiendo que te leas. Es muy importante que tú leas, que tengas esta información. Yo voy a compartir los libros, más adelante voy a compartir los enlaces si quieres para que los descargues. Te recomiendo que lo compres. Nada reemplaza el libro físico, pero lo importante es que tengas esta información. Si tú no tienes esta información en la cabeza, tú no vas a hacer el negocio como un profesional, ¿sí? Las profesiones se desarrollan estudiando. Para que tú seas profesional en lo que sea, tienes que ir a la universidad. Para ser médico, tienes que pasar 12 semestres en la universidad. Para ser administrador de empresas, 10. Para lo que sea, tienes que casarte una cantidad de años adquiriendo esa información que te va a permitir luego actuar de manera profesional, ¿sí? Aquí en esta industria también, y estos libros son un pilar fundamental. La educación es un pilar fundamental para que tú desarrolles este negocio como un profesional, ¿sí? Y eso es lo que tú tienes que hacer para ganar mucho dinero acá. Pero hasta aquí llegamos con lo que tiene que ver con la educación, ¿sí? Porque el objetivo de este webinar es que tú empieces a desarrollar tu negocio o empieces a tener resultados exitosamente, ¿sí? Acá. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Y esto les va a sonar paradójico si justamente estoy hablando de la importancia de la educación. Pero tú lo que tienes que empezar a hacer es a trabajar, ¿sí? Y te voy a decir algo. Nunca, nunca, nunca cambies educación
por producción. ¿Y por qué te lo digo? Este negocio se ha creado, este vehículo se ha creado justamente para personas del común como tú o como yo, que en algún momento tenemos una incomodidad, ya sea porque estábamos ganando menos de lo que creíamos que merecíamos, ya sea porque no teníamos libertad de manejar nuestro tiempo, o por ambas, o por cualquier otra razón, pero queríamos cambiar esa situación. Entonces, la mayoría de las personas que tienen trabajos tradicionales trabajan en el día y solamente tienen la noche. O sea que las noches son el prime time de tu negocio. Sí, lo que yo te recomiendo es que por ningún motivo, tú vayas a cambiar las horas de la noche para educarte, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de eso, porque si tú, en la hora que la gente está, tiene libre para ver la presentación de negocio, estás educándote, tú acá no vas a ganar dinero, ¿sí? Si eres como yo, que tenías la dificultad del tiempo y la dificultad del dinero, pues te tengo una mala noticia, ¿sí? Así no tengas el tiempo en el día y te toque trabajar por la noche, te toca buscar un horario donde tú puedas realmente empezar a educarte. Yo, por ejemplo, cuando hacía este negocio, al principio no tenía tiempo por las mañanas, por las tardes. De hecho, hacía también una maestría y empecé a hacer esto por las noches, en los poquitos ratos que tenía libres, y solamente me quedaba para educarme de pronto los medios días o cuando llegaba a mi casa por la noche, cansado de trabajar todo el día y salir a presentar por la noche. Te va a tocar así. Si tú quieres lograr algo grande aquí, te va a tocar hacer un sacrificio, y el sacrificio empieza por ahí, ¿vale? Entonces, nunca cambies la producción por la educación. Ahora, ¿qué es producción? Tú tienes que arrancar este negocio como arranca un avión, ¿sí? Como acaba de arrancar Cecilia en Miami. Con toda. Como acaba de arrancar Willy en Perú. Con toda, ¿sí? ¿Y cómo es con toda? A meterle al 200% como arranca un avión. Tú nunca vas a ver un avión arrancando con las turbinas a medias. Si el avión no arranca con las turbinas al 100%, el avión no va a despegar. Y este negocio, pues, es igual. Aquí, si tú lo arrancas... Aló, ¿me escuchan en este momento? Mejía, audio, sin audio. Bueno, ¿ya me escuchan? Listo, ahora sí. Ya, bueno, excelente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros aquí? Arrancar con toda. Y en esta clase, hasta este momento, ya no vamos a hablar más ni de educación, ni vamos a hablar más de visualización, ni vamos a hablar de programación. Vamos a hablar de qué es lo que ustedes tienen que empezar a hacer ya si quieren empezar a tener resultados. Y eso es muy sencillo. Ustedes tienen que empezar con lo básico del negocio. ¿Y qué es lo básico del negocio? Invitar, presentar, cerrar. Lo básico de este negocio son las actividades generadoras de ingreso. Y les voy a demostrar cómo en este negocio usted no necesita ser un experto en estos temas para empezar a generar resultados. Justamente de eso vamos a hablar. ¿Qué son las actividades generadoras de ingreso? Miren. Ustedes en este negocio tienen que volverse muy buenos en lo siguiente, justamente en esto, actividades generadoras de ingreso. ¿Cuáles son esas actividades generadoras de ingreso? Miren, son muy sencillas. Invitar personas a ver el negocio, presentarles el negocio, cerrar negocios y ayudarles a ellos a que hagan lo mismo, a que inviten, a que presenten y a que cierren negocios. Estas son las actividades que generan la caja en nuestro negocio, ¿sí? Vamos a hablar de estas
al detalle más adelante, pero yo lo único que quiero que a ustedes les quede claro es que ustedes tienen que empezar a hacer esto desde el momento cero, que ustedes empiecen a hacer su negocio desde el momento uno, tienen que empezar a hacer esto sabiendo o sin saber, ¿sí? Y ahora, entiéndanme bien, yo no les estoy diciendo que ustedes no deban desarrollar las habilidades, porque por supuesto sí, tienen que volverse buenos haciendo esto, pero ustedes no tienen que saberlo todo desde el principio para ustedes poder empezar a tener resultados. Justamente les acabo de decir, así empecé yo. Yo empecé cometiendo muchos errores, pero nunca paré de hacer esto y por eso, uno, me volví bueno y dos, me gano lo que me gano, ¿sí? Y aquí acaban de ver otra persona, Papoyuca, acaba de hacerlo también en Puerto Rico. Nuevamente, el caso más reciente que tengo, Cecilia, que acaba de arrancar, no tenía ni idea, siete personas en un día, en una semana, perdón, ¿sí? Hacer estas actividades. Si ustedes no hacen esto, ustedes no van a mover la caja. Hay personas que se quedan esperando a desarrollar justamente las habilidades para empezar a hacer el negocio bien. Y a eso yo le llamo parálisis por análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas que están esperando a ser el mejor presentador, a no cometer errores para poder hacer esto y resulta que no cobran y cuando usted no cobra se frustra y esa frustración es una de las primeras razones por las cuales la gente se raja en este negocio, ¿sí? Yo le recomiendo que usted salga a hacer lo que tiene que hacer y que corrija los errores en la marcha. Y aquí vamos a hablar de dos conceptos que son muy conocidos, muy nombrados en el mundo corporativo, que son la eficiencia y la eficacia, pero aquí los vamos a traer al contexto del network marketing, ¿sí? ¿Qué dice la eficiencia? La eficiencia es hacer las cosas bien, ¿sí? Desde el principio. Esto habla de la utilización de los recursos para que usted no cometa errores, hacerlo bien. ¿Y qué es la eficacia? Hacer lo que usted tiene que hacer, ¿sí? Yo le voy a decir, usted tiene que ser muy eficaz aquí en lo que tiene que ver con las actividades generadoras de ingreso. Si usted me pregunta a mí, ¿qué prefiero yo? ¿Que usted sea eficiente o sea eficaz? Si tuviera que escoger una de las dos, le digo, sea eficaz todas las veces. ¿Por qué? Porque si usted no es eficaz, empezando desde el principio, así cometa errores en invitar, presentar y cerrar, usted no va a ganar dinero acá, ¿sí? Por otro lado, si usted se vuelve muy eficiente en los temas equivocados, por más de que usted sea la persona más eficiente, usted no va a ganar billete. Por ejemplo, usted puede ser muy eficiente educándose, ¿sí? Eso es muy importante, se los he dicho varias veces, pero usted puede ser la persona con el mayor nivel de conocimiento de todo su equipo. Pero si usted no invita, presenta y cierra, usted no va a ganar dinero, ¿sí? Por eso le digo, no espere a volverse bueno para empezar a hacer lo que tiene que hacer. Por eso yo le digo, ahora, si usted me pregunta a mí, ¿es mejor ser eficiente, eficaz o ser eficiente y eficaz? Yo le digo, sea eficiente y eficaz. Vuélvase bueno invitando, presentando y cerrando y salga y hágalo. Pero si usted me pregunta a mí, ¿qué es más importante ahora que usted está arrancando su negocio? Yo le voy a decir todas las veces que usted sea eficaz, salga y hágalo, cometa errores. Mire, yo le voy a contar historias. Los errores más graves que yo he visto en este negocio los cometí yo al principio, por inexperiencia. Definitivamente, yo cuando empecé con esto, realmente tenía mi nivel de experiencia en el negocio, era cero, ¿sí? Yo salí a hacer este negocio. Sin saber hacer lo que tenía que hacer, lo primero que hice, no tenía mentor, nadie me dijo qué había que hacer, lo primero que hice fue contarle a todo el mundo por mensaje de texto que me había metido a una red de mercadeo y que iba a ganar mucho billete y evidentemente nadie me contestó, ¿sí? Lo segundo que hice fue hacer presentaciones que duraban muchísimo y nadie me contestó, pero ¿qué también tuve yo? Que no paré de hacer el negocio, seguí, seguí, seguí en lo mismo, enfocado en mis actividades generadoras de ingreso, en algún momento me volví bueno y hoy en día, pues esto ha cambiado, yo estoy ganando muchísimo más dinero de lo que ganaba al principio y realmente pues ya estoy pudiendo ayudar a muchas personas a que lo logren. Pero eso no va a pasar si ustedes no se enfocan en las actividades generadoras de ingreso. Ahora, ¿en qué otra cosa hay que enfocarse? Hay que conectarse al sistema, ¿sí? Aquí, como les digo, tanto del sistema como de las habilidades que tenemos que desarrollar. Vamos a hablar a profundidad más adelante en esta masterclass, ¿sí? Pero solamente quiero dejarlos, darles una abreboca de qué es, a qué se refiere el sistema. El sistema son una cantidad de procesos
¿sí? De espacios, de herramientas como esta justamente que nosotros tenemos, hemos desarrollado para que ustedes puedan empezar a tener resultados desde que llegan sin experiencia, se conecten aquí y a través de la repetición y a través de estar en todos los eventos, ustedes ya luego puedan hacer el negocio de manera independiente, desarrollen sus habilidades y lo hagan de manera independiente. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que estar en todos los eventos. Si usted quiere tener éxito acá, usted tiene que estar en todo. Mire, yo le voy a decir algo. Yo, desde que estoy en este negocio, no me he perdido literalmente ningún entrenamiento. He estado en todos los entrenamientos de mi equipo, he estado en todos los espacios de presentación, he estado en todos los espacios de entrenamiento, he estado en todo, ¿sí? Porque yo entendí que la gente que más dinero gana acá siempre está en estos espacios. Entonces, si usted quiere hacerlo como un profesional, pues sepa y entienda que también tiene que estar conectado con todos estos espacios. Si usted no lo hace, pues muy probablemente usted no va a tener el resultado que espera, ¿vale? Ahora, muy seguramente en este momento hay personas que están pensando, bueno, eso es en Cali, que ustedes ya tienen un equipo que está creciendo, que ya tienen un equipo que está generando resultados, pero la pregunta que se pueden estar haciendo es, ¿qué hago yo en mi mercado o en mi ciudad donde todavía no tenemos un sistema andando, donde todavía no hay presentaciones presenciales, donde no, todavía no hay entrenamientos presenciales? Y quiero decirle dos cosas. La primera, justamente para ustedes vamos a tener también un entrenamiento donde les vamos a explicar qué fue lo que hicimos nosotros acá desde que no había nada hasta que ya tuvimos un sistema configurado, y les vamos a hablar de duplicación y les vamos a hablar de sistema, ¿sí? Pero lo segundo que les quiero decir es que si ustedes en su mercado todavía no tienen un sistema, pues justamente tienen una oportunidad muy grande, porque realmente ahí está para que ustedes lo monten, ¿sí? Y nosotros les vamos a enseñar. Lo importante es que salgan desde ya que no hay sistema a invitar, presentar y cerrar. Invitar, presentar y cerrar. Eso es lo único que ustedes no pueden dejar de hacer. Desde que comienzan con sistema o sin sistema hasta que ustedes llegan a IMD, e incluso cuando sean IMDs no pueden parar de invitar, presentar y cerrar. Eso es lo que yo quiero que a ustedes se les quede claro. Lo demás lo vamos a ver en el camino, y más adelante, como les decía, vamos a dedicar toda una sesión de entrenamiento justamente a enseñarle cómo puede usted configurar un sistema, ¿vale? Entonces, ahora seguimos. Ya hablamos de esto. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes salgan a hacer lo que tienen que hacer, incluso si son buenos o si son malos? Mire, no hay presentación incorrecta para la persona correcta. Ojo a esto, esto es muy importante, es muy poderoso, y aquí les voy a hablar del caso, lo que sucedió conmigo cuando yo empecé a hacer el negocio. La presentación más mala que yo he visto en el negocio fue la que me hicieron a mí. Ojo que lo que les estoy diciendo es muy potente. La presentación más mala que yo he visto fue la que me hicieron a mí, ¿sí? Mi upline hoy en día ya no hace el negocio, realmente no tenía el conocimiento, no tenía las habilidades, pero salió a hacer lo que tenía que hacer, por lo menos en ese momento, que era invitarme, porque me invitó mal, sí, pero me invitó, me presentó el negocio y no me tuvo ni que cerrar, porque yo, cuando vi esto, sabía que este era el vehículo que yo necesitaba para construir un negocio grande y que se ajustaba a las limitaciones de tiempo y de dinero que yo tenía en ese momento para poder construir algo grande. Y con todo y esto, con una presentación muy mala, yo me firmé y me convertí en IMD, ¿sí? O sea que si usted no sabe presentar, créame que existe una posibilidad, así sea mínima o pequeña, de que usted firme un IMD sin tener las habilidades. Pero lo que yo le puedo decir es que usted tenga 100% de certeza que si usted no sale a presentar, así no sea, haga malas presentaciones, si usted no sale a hacerlo, la probabilidad de que usted firme un IMD va a ser de cero, ¿sí? Y créanme que cualquier persona quisiera tener un International Marketing Director en su equipo por todo lo que eso significa, ¿vale? Entonces, ¿qué le digo yo? Salga y hágalo, ¿sí? Eso fue lo que hizo mi upline, eso fue lo que hice yo. Hoy soy IMD, mi upline firmó un IMD sin saber, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque no hay una presentación incorrecta para la persona correcta. Y por el contrario, quiero decirle, para que no se frustre, tampoco hay el presentador, tampoco ningún presentador va a ser el correcto para la persona incorrecta, ¿sí? Aquí podría venir el mismísimo Matt Morris, que es la persona que gana más dinero en nuestra compañía y es la persona que tiene el resultado más alto, ¿sí? Más grande de todos. Y
y hacerle la presentación a esa persona que no está preparada para recibir esta información, y como no está preparada para recibir la información, muy probablemente no se va a firmar. Simple y sencillamente usted tiene que entender que esto es un tema de números, y eso vamos a hablar a continuación. Y hasta aquí lo que yo quiero que les quede el mensaje es, simple y sencillamente, si usted ya arrancó a hacer el negocio, brother, invite, presente y cierre. Aquí hay algo que se llama plan de acción, que es lo que usted tiene que hacer con su upline. Conmigo no lo hicieron, pero usted lo tiene que hacer. De eso también vamos a hablar más adelante en una sesión que le vamos a dedicar completa a todo lo que usted tiene que hacer con un nuevo, ¿sí? Pero cuando usted hace el plan de acción, el objetivo es justamente eso, llevarlo a la acción, a generar un travel party. Pero si usted no sabe todavía cómo es eso y no tiene un plan de acción, no se preocupe, brother. Simple y sencillamente salga y cuente el cuento, porque de todas maneras, así usted no lo sepa hacer bien, muy probablemente puede firmar personas. Eso es lo que tiene que quedársele acá. Entonces, vamos a continuar. Voy a volver a compartir pantalla nuevamente para que continuemos con la presentación. Es muy importante que usted salga a hacer lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué otra cosa tiene que hacer para empezar a tener resultados rápidamente? Mire, en este negocio hay algo que se conoce como la ley del esfuerzo comprimido, ¿sí? ¿A qué se refiere la ley del esfuerzo comprimido? No es lo mismo firmar 20 personas en un mes que firmar 20 personas en un año, ¿sí? ¿Y a qué se debe esto? Ya se lo voy a explicar. Pero antes de que se lo explique, quiero contarles que aquí en esta industria hay personas que se han dedicado por un periodo de tiempo, 90 días, es un reto muy famoso. De hecho, nuestro upline, Matt Murray, nos ha enseñado cómo se maneja este tema, y él lo ha hecho varias veces, y esto ha hecho que él solamente en 90 días pueda crear equipos que se han convertido en millones de personas literalmente a través del mundo, porque justamente puso un nivel de esfuerzo comprimido durante un periodo corto de tiempo, ¿sí? Eso es lo que usted tiene que hacer ahora. Si usted quiere que a usted le vaya bien acá, salga y métale al 200% a su negocio. Salga y contacte a la mayor cantidad de gente posible. Dentro de estos 90 días, por ejemplo, ¿qué hizo nuestro upline, Matt Morris? Yo también lo he hecho, de pronto no al nivel que lo ha hecho, lo voy a volver a hacer para conseguir mi doble IMD, pero también en algún momento lo hice. Cancelé las salidas, cancelé la televisión, cancelé una cantidad de actividades que definitivamente pues se pasaba bueno, pero que no me iban a permitir definitivamente alcanzar mis sueños y lograr cosas grandes ni aquí ni en la vida. De hecho, me alejaban en muchos casos de esto. Y es de hacer un sacrificio para lograr un resultado rápidamente. En este negocio, la velocidad es muy importante. El network marketing y el éxito en el network marketing aman la velocidad, ¿sí? ¿Y por qué se dice que hay una ley del esfuerzo comprimido? Porque no es lo mismo firmar 20 personas, por ejemplo, en un año, que firmarlas en un mes. Si usted lo hace en un mes, usted va a patrocinar 20 personas y de esas 20, 8 van a desaparecer, ¿sí? Y es irremediable. Mucha gente se va a firmar y no va a hacer nada. De esas 20, cuando desaparezcan 8, van a quedar 12, de las cuales esas 12 harán algo, ¿sí? Pero de esas 12, 8, en 90 días van a aparecer líderes. Y después de un año, 4 de esos, ¿sí? 12 de esos 4 de esos 12 serán el 90% de tu organización. Y muy probablemente en 5 años, 2 de esos 4 van a ser estrellas del network marketing. Yo les quiero decir algo. Muy probablemente a ustedes les parezca increíble, pero les voy a decir otra cosa. En este negocio hay muchas cosas que parecen increíbles. Pregúntele a un profesor de universidad si le parece increíble que una persona se califique a un rango como International Marketing Director y en solamente 3 o 5 años salga a ganarse mensualmente $45,000 en promedio sin trabajar o viajando. Le va a decir que realmente está loco y que eso no es posible. Bueno, si muchas personas también van a ver eso y van a pensar que vinculando 20 personas es muy poco probable que en 5 años usted sea millonario, cuando 2 de ellos también sean estrellas del network marketing, pero le voy a decir algo, es real, en este negocio sucede y a mí particularmente me está sucediendo y a usted que me está escuchando también le puede suceder. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, brother? Pues hacer lo que hay que hacer, justamente de lo que estamos hablando, de lo que las estrellas del network marketing siempre le van a hablar, lo que yo entendí que había que hacer y lo que hoy le estoy diciendo que haga y lo que yo hago todos los días de la vida, ¿sí?
¿Por qué es importante hacerlo rápido? Porque si usted vincula a esas mismas personas en 20, en un año, ya de las 20 personas no van a desaparecer 8, sino que van a desaparecer 12, o sea, un 50% más va a desaparecer. De las 12, de las que quedan, 8 harán algo, ¿sí? No 12, como en el otro lado. Y de esas 8 que quedan, en 90 días, 4 van a aparecer líderes, no 8, como si lo hubiera hecho en un mes. Y al cabo de un año, uno de los 4 será el 40, el 90% de tu organización, pero eso es raro. Y en 5 años es muy poco probable que tú tengas estrellas en tu equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se los dije, a este negocio le gusta la velocidad. Usted tiene que salir a hacerlo. No, entienda una cosa, no es lo mismo. Hacer un esfuerzo, vamos a ponerle un número, hacer un esfuerzo de 10, ¿sí? En un mes, que hacer un esfuerzo de 10 en 10 meses. Por alguna razón, así sea exactamente el mismo nivel de esfuerzo, aquí en este negocio usted no va a tener resultados. Así que salga y haga lo que tenga que hacer y hágalo lo más pronto posible. Le voy a decir algo, esto funciona, a mí me está funcionando y a mucha gente le está funcionando. ¿Qué tiene que entender usted? Y traigo esta parábola que es muy conocida, que es la parábola del sembrador, ¿sí? Desafortunadamente, muchas de las personas que usted vincula no van a hacer nada en el negocio. Y eso es frustrante. De hecho, muchas de las personas que usted le presenta tampoco van a iniciar. Los números del negocio para mí han sido más o menos como los siguientes. Voy a volver a poner la cámara. Los números del negocio para mí han sido más o menos así. Miren. De 10 personas a las que yo le presento el negocio, 4 me van a decir que no ahí, en el mismo momento, ¿sí? De las 6 que quedan, 4 me van a decir que lo van a pensar, pero realmente no van a pensar nada, no tienen nada que pensar. Simple y sencillamente les dio pena decirle a usted ahí que no, ¿sí? Entonces, 4 no lo van a hacer, 4 le van a decir que lo van a pensar, no tienen nada que pensar, y quedan 2 personas que dependiendo de sus habilidades, pueda que firmen o pueda que no firmen, ¿sí? En mi caso, los números funcionan más o menos así. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer acá. ¿Y por qué yo les traigo la parábola del sembrador, sí? Porque eso habla de que el sembrador siempre está regando semillas. De todas las semillas que él va a lanzar, ¿sí? Muchas de esas semillas van a caer en tierras que no son fértiles o van a caer sobre las piedras y no van a germinar, ¿sí? Muchas de esas otras semillas, van a caer en la tierra, pero van a llegar los pájaros y se las van a comer, ¿sí? Y por evidentemente tampoco van a germinar. E incluso algunas de esas semillas van a caer en tierra fértil. No se las van a comer los pájaros y de todas maneras tampoco van a germinar, ¿sí? Pero con solamente unas pocas semillas, el sembrador, unas pocas semillas que germinan, el sembrador levanta su cosecha. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo les quiero tener acá? ¿Qué es lo que yo les quiero dejar con esto? Miren, lo importante en el negocio es tirar muchas semillas. Usted siempre tiene que estar tirando semillas. Usted no sabe cuál es la persona que va a construir esto en grande, ¿sí? Y muchas veces uno se lleva sorpresas. Muchas veces hay personas que nosotros creemos que por lo que ellos ya hacían, aquí van a llegar y la van a reventar y la van a sacar del estadio, ¿sí? Y llegan aquí y no lo hacen. Y por otro lado, hay personas aquí que usted, como decimos en Colombia coloquialmente, usted no da un peso por ellas, pero llegan a este negocio y la revientan, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Usted no tiene que prejuzgar, usted de lo único que tiene que encargarse es de tirar más semillas. ¿Por qué? Porque ahí están los números del negocio. Mire, yo lo acabo de decir, 61 personas, de las 61 personas, 6 o 7 se los tomaron en serio. Se rajó el 90% de la gente, pero ese 10 que me quedó, hoy en día me hizo IMD y hoy en día hace que yo tenga una organización de cerca de 6.000 personas que todavía sigue creciendo. Si yo no hubiera entendido esto, en el principio me hubiera frustrado, ¿sí? Ahora usted ya lo sabe, no debería frustrarse. Pero si yo no hubiera entendido eso al principio, me hubiera frustrado y muy probablemente hubiera parado en algún momento del camino. Por eso es tan importante que usted tenga la educación. ¿Sabe por qué yo no me frustré? Porque yo lo leí en un libro que se llama Su primer año en el Network Marketing. Leí en un capítulo que habla sobre el misil del rechazo, que eso era normal, ¿sí?
y por eso no me dolía que me rechazaran, porque entendía que no me estaban rechazando a mí, estaban rechazando la oportunidad. Entendí muchas cosas, por eso es tan importante la educación, pero paralelo a la educación nunca paré de presentar, invitar, presentar y cerrar negocios. Y eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Cuánto éxito tiene que tener usted acá o cuánta gente tiene que firmar? Pues yo no se lo puedo asegurar, pero solamente le puedo decir algo y de eso sí tengo 100% de certeza. Entre más personas toque usted, más probabilidades tiene de tener éxito. Así que lo que yo le recomiendo es salga en este momento con experiencia o sin experiencia y toque a la mayor cantidad de personas que usted conozca, porque también hay algo importante que hay que saber y es que World Ventures es una compañía que en este momento está en pleno momentum a nivel mundial y hay gente que ya quiere hacer el negocio y si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro. Muy probablemente usted en su negocio, en su teléfono, tiene personas que si usted los llamara hoy, ellos van a ingresar a World Ventures y van a construir un negocio grande. Pero si usted no lo llama, si usted no coge el teléfono y marca, ¿sí? Muy probablemente esa persona va a construir ese negocio grande, ese equipo grande, en la organización de otra persona y va a ayudar a que otra persona sea IMD y no usted que pudo hacerlo si hubiera marcado el teléfono antes. Mire, esto es muy sencillo. Tomar la decisión de hacer esto en serio es como cuando usted quiere, está viendo televisión y quiere cambiar el canal, ¿sí? Si usted no sale y hace lo que tiene que hacer, si usted quiere cambiar y lo piensa y lo medita y piensa cuál es el canal que quiere y piensa cuál es la tecla que hundir, pero le da vueltas y no la hunde, no va a cambiar el canal, ¿sí? Si usted quiere cambiar el canal de su vida, pues tiene que poner acción. Y la acción en este momento que usted está empezando su negocio es salga, invite, presente, cierre negocios, capacítese y en paralelo va corrigiendo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y péguese al sistema, péguese al sistema. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, seguimos, voy a compartirles otra vez la pantalla. Después de que usted ya sabe que esto es solamente un tema de números, ¿qué es importante acá? Después de que usted ya entendió la parábola del sembrador y usted conozca los números del negocio, mire, ojo a esta información que yo les voy a entregar, porque esto realmente es muy, 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 muy poderoso y lo más importante, se cumple y se cumple porque a mí se me cumplió. Así le parezca increíble, esto es real, ¿sí? Estos son los números del negocio. Esto es, se lo obtuvo, me lo entregó mi habla y Matt Morris, y él lo obtuvo de las estadísticas de la compañía, y es cuántos directos personales tiene que tener usted para alcanzar rangos en este negocio, ¿sí? Y para llegar al rango de marketing director, que es una persona, y aquí le respondo una pregunta a Camila de Miami, que me estaba justamente haciendo en esta tarde, me decía, ¿cuánto tengo que, qué tengo que hacer para llegar a Marketing Director? Que es una persona que factura por encima de los 4 mil dólares, bueno, en promedio por los 4 mil, algunos un poco más, algunos un poco menos. Pero, ¿qué hay que hacer para llegar a Marketing Director y ganarse en promedio 4.100, vincular 35 directos? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para llegar al Regional Marketing Director que en promedio tiene un ingreso mensual de 10 mil dólares? Hay que vincular 38 directos. ¿Qué hay que hacer para llegar a National Marketing Director que es una persona que en promedio se gana 25 mil dólares mensuales? Hay que vincular 48 directos. Y para llegar a International Marketing Director hay que vincular en promedio 55 directos. ¿Sí? Ojo a lo que les voy a decir. Yo llegué a International Marketing Director con 61. Hay personas que han tenido que vincular 80 y hay personas que han tenido que vincular 30, ¿sí? Porque tuvieron la fortuna de que las primeras 30 semillas que echaron salieron muy buenas varias y con eso lograron el International Marketing Director. Pero ¿qué es lo importante? Que usted sepa que con 55 personas que usted firme, es muy probable que usted llegue a International Marketing Director. Esto es real. Es obtenido de las estadísticas de nuestra compañía, ¿sí? Y esto a muchas personas les ha pasado. Ahora, vamos a ver los números y por qué realmente usted tiene que saber de que si a usted algunas personas, ya hablamos de que en promedio 2 de cada 10 personas le van a decir que sí. Es decir, que a usted 8 de cada 10 le van a decir que no, ¿sí? Esos más o menos son los números del negocio. Y ahora vamos a ver por qué realmente aquí los no literalmente también te pagan, ¿sí? Esto es lo que en promedio, de acuerdo a toda la estadística que hemos hablado, pues usted tiene que, por ejemplo, para llegar a Marketing Director, tiene que haber firmado 35 personas. Esto es muy poderoso.
Ahora, si estamos hablando que 2 de 10 se firman, quiere decir que usted tuvo que haber hecho 175 presentaciones, o incluso ni siquiera usted, sino que tuvo que haber puesto 175 personas en la presentación, así la diera otro, ¿sí? Eso es lo bonito de este negocio, aquí nos apalancamos de esa manera, para que de las 175 personas, 140 le hayan dicho que no, 35 le dijeran que sí. ¿Qué es lo interesante? Que el promedio de ingresos anuales, ¿sí? De un marketing director son 44.200 $48. Es decir, que si usted divide esos 44.248 entre los 140 nos, a usted le va a dar que cada no que le entregaron le pagó aproximadamente $316. Se lo digo porque es verdad, a mí me paga mucho más que eso cada no, ¿sí? Para llegar al millón, el marketing director, 38 directos, ¿sí? 190 presentaciones para que 152 te sacaran la lengua, te dijeran no. De los $147.000 que se gana en promedio un Regional Marketing Director al año, si usted divide eso entre los 152 personas que te dijeron que no, a un Regional Marketing Director cada no le costó 900, o le pagó, mejor dicho, $972. Eso es mucho billete realmente. Y a mí, pues, definitivamente, cuando entendí eso, me voló la cabeza. Lo mismo pasa con un National Marketing Director. Cada no le pagan promedio $1.283, y un International Marketing Director, cada no, en promedio, le paga $2.528, ¿sí? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, y aquí vamos a hablar de algo muy importante. Si usted tuviera en este momento, como dice Juan, chin chin, le suena la registradora con cada no. Si usted tuviera en este momento, brother, un negocio donde alguien le hubiera dicho a usted, salga y haga como mínimo 2 o más presentaciones al día, y yo, independiente de lo que la gente le diga, le voy a pagar a usted, por ejemplo, $380, que es lo que le cuesta un no a un marketing director, ¿usted lo haría? Yo estoy seguro que de las 400 personas que hay en este momento en la sala, la mayoría lo haría si tuviera la certeza de que eso va a suceder. Y ahora tengo que decirle algo. Tenga la certeza de que nadie va a ofrecerle $300 por cada presentación que usted haga y le digan que no. Eso no le va a pasar, ¿sí? Pero también tenga la siguiente certeza. A toda la gente que le está pasando hoy en día, ¿sí? Hoy en día tuvo que arrancar así como usted y salir a hacerlo, y hoy en día cada no le paga eso. Cada no que le dijeron en el proceso le paga eso. Entonces, si usted ya sabe que la gente de resultados pasó por ese proceso, si usted ya sabe que realmente en algún determinado momento a usted eso le puede llegar a generar todo ese billete, cada no que le hagan, pues brother, salga y hágalo. Simple y sencillo, eso fue lo que yo entendí, eso fue lo que yo hice, y eso es lo que me tiene ganando billete. Una de las razones por las cuales no gana billete, o la gente se raja en este negocio, es porque se frustran cuando la gente les dice no. Pero cuando usted entiende los números de este negocio, usted eso no le importa, porque realmente son muy poderosos, son muy poderosos. Cualquiera quisiera tener ese resultado. Ahora usted ya entiende cómo son los números. Simple y sencillamente, ¿qué tiene que hacer? Pues salir a hacer lo que tiene que hacer, que son las presentaciones del negocio masivamente. De todo esto vamos a hablar más adelante. ¿Qué es muy importante ahora para que usted entienda algo que realmente se requiere para que haya ese efecto de crecimiento exponencial en su negocio, ¿sí? Que esas personas que usted va a firmar, tiene que sí o sí conectarlas a un sistema. Si usted firma y firma y firma y firma personas, pero no hace un proceso con ellos, no los conecta a un sistema, pues muy probablemente el crecimiento exponencial no se va a dar, ¿sí? De eso también vamos a hablar más adelante. Todo lo que usted tiene que saber lo vamos a entregar en esta serie de mentorías. Pero sepa y entienda que los números son muy poderosos, y los números no mienten. Las personas sí le van a mentir, los números no. Lo que yo le mostré son estadísticas reales. Simple y sencillamente, salga. Si usted quiere ganar más dinero que yo y que cualquier persona en este negocio, simple y sencillamente salga y tire más semillas de lo que esas personas tiraron. Eso es lo que usted tiene que hacer en el negocio, brother. Y así es que nosotros ganamos dinero acá. Y espero que hasta este punto, pues ya estemos claros en que realmente no necesariamente tiene que ser usted la persona más habilidosa para salir a hacer el negocio al inicio, ¿sí? Como lo fui yo. Ahora, ¿qué es lo importante? Miren, y con esto vamos concluyendo nuestro entrenamiento del día de hoy. En este negocio hay que entender
que aquí hay un efecto de crecimiento exponencial, ¿sí? Pero para que su organización llegue a ese momento donde usted realmente va a tener un crecimiento exponencial, usted tiene que darle tiempo, ¿sí? La mayoría de la gente se raja, no llega a ese momento porque no le dio justamente el tiempo necesario a que ese efecto exponencial llegara, porque eso tarda un tiempo, ¿sí? Y en ese trasegar, en ese proceso, hay algo muy importante que se llama, o nuestro upline me lo enseñó, y lo ha denominado como el valle de la muerte, ¿sí? ¿Cuál es el valle de la muerte? Es el momento de tu negocio donde tú empiezas y al principio tienes un resultado bueno o malo, o firmas o no firmas, bueno, lo que sea, pero tienes un resultado, ¿sí? Y después de un tiempo tú empiezas a hacer el negocio y los resultados no se dan, ¿sí? Porque es importante entender ese tema. Mire, yo les quiero contar de mi experiencia. Cuando yo, la primera semana que ingresé, yo me acuerdo que yo, el récord hasta hace muy poco tiempo, en mi negocio lo tuve yo, de firmar 7 personas en la primera semana. Ojo, fue la misma semana donde grabé el video, donde le dije a la gente que había ingresado a una red de mercado y que me iba a volver millonario, ¿sí? Fue la semana donde cometí los errores más grandes, pero con todo y todo, en esa semana firmé más gente que en ninguna otra semana de mi negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú ingresas, es la semana donde tu emoción está más alta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que luego tú te enfrentas a la realidad del negocio. Esto es un negocio de construcción, es un negocio de largo plazo, y ya luego tú, cuando tú firmas personas y te ganas $50 o $20 por una comisión directa, pues eso ya no te va a parecer mucho dinero y la emoción baja. Y cuando tu emoción baja, tú no firmas igual que antes. Y a mí eso me pasó, y de hecho después tuve unos meses donde no firmaba personas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Me acuerdo, nunca se me va a olvidar una conversación que tuve con una de mis hermanas, donde le dije, Carola, no sé qué pasa, pero estoy haciendo todo lo que significa, lo que se requiere hacer en este negocio para firmar personas. Estoy invitando personas, estoy presentándole a personas, estoy intentando hacer los cierres, me estoy educando y no estoy firmando personas. En su momento no lo entendía, ¿sí? Pero es justamente eso, se me bajó la emoción. En algún momento ya no transmitía lo que transmitía en un inicio y de pronto la gente ya no me estaba copiando, o simple y sencillamente estuve en una época donde las semillas que tiré en ese determinado momento de mi negocio, pues igualmente no iban a germinar, ¿sí? ¿Qué es lo importante? ¿Y qué es lo que yo entendí a través de la literatura y a través de los entrenamientos como este y que usted está a punto de entender? Mire, el 100% de los top leaders a nivel mundial en esta industria, en algún momento pasó por el Valle de la Muerte. Yo pasé por ahí varias veces. Mire, en algún momento de mi negocio, mi pierna de pago, ¿sí? Tenía un líder muy bueno, muy fuerte, y mi pierna de pago estaba creciendo muy rápidamente, y esa persona le ofrecieron dinero. Es algo que también lo preparo para que le va a pasar cuando tenga un equipo grande. Le ofrecieron dinero para otra compañía, se fue y se llevó una cantidad de gente, y mi cheque se me cayó a la mitad. Perdí mi rango. Obviamente en ese momento, pues las cosas no están saliendo bien, y en ese momento a usted le van a dar ganas de retirarse, le van a dar ganas de rajarse. A mí me dieron ganas de rajarme en muchos momentos de mi negocio. Este fue uno de ellos. Pero yo en ese momento ya sabía que todo gran líder de redes de mercadeo había pasado por el Valle de la Muerte, y yo entendía que estaba en un proceso y sabía que la única forma que usted tiene para salir de ese hueco es seguir para adelante. Si usted se queda quieto, no sale. La única forma de que usted se raje aquí es que usted no haga nada, ¿sí? Pero si usted está ahí, en el momento en el que sea que usted esté, si usted sigue haciendo lo que tiene que hacer, para adelante en algún determinado momento usted va a salir de ahí, y eso fue lo que me sucedió a mí, ¿sí? Y eso le va a suceder a usted también. O sea, que usted tiene que entender que eso le va a pasar y no dejar que la frustración le pegue duro en ese momento. O bueno, no que no le pegue, porque le va a pegar, pero lo que no puede permitir es que la frustración lo saque de la cancha, lo saque de invitar, presentar y cerrar, y de ayudarle a su equipo a que también haga lo mismo. Eso le va a pasar a usted en su negocio, prepárese, porque eso funciona. Pero cuando usted tiene la mentalidad de largo plazo en este negocio, cuando usted ya sabe que esto es un proceso, y cuando usted ya sabe que todas las personas que tenemos el resultado más alto de la compañía, y no solo de esta compañía, sino de otras compañías, que todos nosotros también pasamos por ahí, cuando esto le esté pasando a usted, usted también sepa que es parte de su negocio y que usted lo que tiene que hacer es seguir para adelante, no parar.
eso es lo que se tiene que hacer. Así que esto ya es lo último que tenemos para compartir el día de hoy. A partir de la próxima semana vamos a estar empezando ya a hablar de lo que son las habilidades generadoras de ingreso, ¿sí? Hemos hablado hasta este momento de la importancia de programarse para el éxito, de ser la persona adecuada, ¿sí? Para que el éxito llegue, de lo que es la importancia de la educación y de construir un fundamento grande en este negocio. Y hoy entramos en lo que tenemos que hacer ya para arrancar el negocio. Clarísimo, no podemos cambiar producción por educación, hay que formarlos, pero en los espacios donde la gente no está en producción, el prime time del negocio son de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, ahí usted tiene que estar produciendo. Si es como yo y como muchos que trabajaba, incluso que estudiaba y trabajaba, pues sepa que le va a tocar buscar otro espacio para educar, pero tiene que educarse, tiene que hacerlo en paralelo y tiene que estar produciendo en esa franja horaria. Ahora, en esa franja horaria, ¿qué es lo que va a hacer usted? Invitar, presentar y cerrar. Así sea bueno o así no sea bueno, va a corregir en el camino, ¿sí? Pero si usted quiere arrancar explosivamente, tiene que invitar, presentar y cerrar, como muchos lo hicimos, como lo hice yo, y en algún momento se va a empezar a volver bueno. Pero eso es lo que tiene que empezar a hacer y tiene que manejar los números del negocio, brother. Usted ya sabe que esto es cuestión de tirar semillas, de tirar semillas, de tirar semillas, y de que entre más semillas tire, pues más posibilidades tiene que el próximo IMD esté en su equipo. Y por último, el Valle de la Muerte. Hasta ahí vamos en este momento. ¿Qué sigue? Ya sabemos lo que hay que hacer. Ahora vamos a empezar a entender cómo es que hay que hacerlo. La próxima presentación vamos a hablar de lo que es, porque es tan importante la invitación, hacer una lista y todo lo que tiene que ver con esa primera habilidad del negocio. Sí, ahí se la vamos a enseñar. ¿Tiene que esperar usted hasta dentro de una semana para salir a hacer invitaciones? No, haga invitaciones, prueben esta semana, invite mucha gente, la otra semana se va a dar cuenta cuáles son algunos de los posibles errores que usted ha cometido, pero no se pare. Después vamos a continuar con presentar, luego vamos a continuar con cerrar, luego cuando usted ya sea bueno en esto, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el sistema y la duplicación, y vamos a terminar con temas de liderazgo. Y ahí termina la masterclass, donde le vamos a enseñar literalmente todo lo que usted tiene que saber para pasar de cero a IMD en 3 años, como lo hice yo, o en 2 o en 5, no sé cuándo le va a pasar, pero si usted hace esto, se va a convertir en un IMD. Se lo dice un IMD que lo escuchó de otro IMD cuando todavía no era IMD. Así que con esto terminamos. Me encanta saber que, a pesar de que ya son las 10:30 de la noche, todavía tenemos una cantidad de personas conectadas aquí. Les digo, es muy importante que ustedes se conecten, pero que también que sus equipos sepan que están conectados. Les recomiendo que hagamos historias de la mentoría para que la gente sepa que nosotros estamos educándonos. Así que ya pues con esto cierro el tema. Y por último, quiero abrir un espacio para preguntas que las personas me quieran hacer por el chat. Por favor, escríbanme cualquier tipo de pregunta, ojalá relacionada con este tema, ¿sí? Para que no nos salgamos y para que procedamos a contestarles lo que ustedes necesiten saber. Estamos abiertos a ese espacio en este momento. Gracias, Andrés. Gracias, Carmen Elisa. Gracias, Duan. Josephine, encantado de poderles aportar un granito de arena en su proceso. Vamos con un par de preguntas antes de que cerremos la mentoría. ¿Cómo puedo conseguir las mentorías anteriores? Joelvis, brother, en mi canal de YouTube están las mentorías anteriores y todas las vamos a ir colgando ahí. IMD, Juan Felipe Mejía. Te invito también a que me sigas en Instagram y también en Facebook. IMD Juan Felipe Mejía. En todas las redes sociales me puedes seguir con ese mismo nombre. Y ahí en el canal vas a ir encontrando una por una las clases. Fernando, con gusto, brother. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Por acá tenemos a Diego. Fernando Carvajal me pregunta, ¿cómo hago para enganchar a alguien que vive en otro pueblo o cómo le llego, hago llegar la información? Brother, tenemos en nuestro equipo un sistema de presentaciones virtuales todos los días, ¿sí? Hazle llegar el link para que la persona se conecte y así lo puedes hacer.
Otra técnica que yo hago, utilizo, pero trato siempre de hacerlo presencial, si no puedo lo hago así. Lo llamo a la persona, le digo, lo invito a ver el negocio, le digo, ¿tenés tiempo en este momento? ¿Tenés 15 minutos ya? Me dice, sí. Entonces le digo, ok, te voy a mandar un video para que lo revises en este momento y en 15 minutos que se acaba el video te llamo y conversamos. Y lo que tú haces es que miras tu reloj y en 15 minutos haces justamente lo que dijiste que ibas a hacer. Lo llamas y le haces el cierre. Brother, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Los viajes, el negocio o ambos? No, pues los viajes. ¿Está listo para comenzar? El cierre lo vamos a ver más adelante. Pero eso es lo que nosotros hacemos, ¿vale? Pregunta por acá. Pregunta Juan. Juan, con los miedos que surgen al crear mi lista y tener que hablarle a las personas con las que tuvimos mala relación, ¿qué hacer con esos miedos? Pues, brother, mira, yo entendí que estos son solo números, ¿sí? Y yo te quiero decir, yo he llamado, de hecho, uno de los líderes más fuertes que yo tuve en mi equipo fue una persona con la que tuve una muy mala relación hace mucho tiempo, pero yo entendí que eran solo números y te voy a decir algo. Yo hoy en día le cuento esto hasta a mi peor enemigo, porque yo voy por los números, ¿sí? Le cuento a todo lo que se mueva y simplemente lo llamo. Lo peor que me puede decir es que no le interesa o me puede colgar o no me puede contestar. Igual de todas maneras, si es un no, ya sin haberlo llamado, de entrada tenía un no asegurado, o sea que ¿qué puedo perder? No, no tengo nada que perder, pero tengo mucho para ganar, porque muy probablemente, como ya me pasó, me va a decir un sí. Entonces, simple y sencillamente, brother, haces exactamente lo mismo que haces con las otras personas y te voy a decir algo que te va a pasar con esto y con todas las habilidades. La primera vez que lo hagas, te va a dar miedo. La segunda vez que lo hagas, te va a dar miedo, pero te va a dar un poquito menos que la primera. La tercera vez, te va a dar miedo, pero te va a dar un poquito menos miedo que la segunda. Y si lo seguís haciendo, eventualmente va a llegar un día donde ya no te va a dar miedo. Simple y sencillamente es hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Súper la presentación, Camilo Ortiz. Dijo Cami, bacano. Esa es la idea. Desde Manizales, gracias, dice Joana. Muchas gracias por compartir tus experiencias y conocimientos. Encantado. No muero de ganas de ver que todos ustedes también estén viajando y ganando. Bueno, listo. Por acá la última. Paola Revelo. ¿Cómo hago para presentar a otras personas que están por fuera de la ciudad? Por temas de tecnología no se les facilita estos medios. Mi Pau, en ese momento, si la persona está por fuera y no tiene internet, pues realmente es muy poco probable que incluso pueda hacer el negocio. Así que te recomiendo que te enfoques en personas que sí tienen los medios. La última, Jonathan Gallego, ¿qué hago? Yo quiero trabajar duro, pero mi trabajo de ingreso no me deja en el tiempo, pero estoy seguro que esa es la mejor oportunidad. Brother, te va a tocar sacrificar el poco tiempo libre que tengas. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo trabajaba y yo estudiaba y me tocó empezar justamente a cambiar lo que estaba haciendo por la noche, los pocos ratos libres, hacer ese sacrificio para poder justamente tener la libertad que tengo hoy. Así que si tú en este momento de tu vida no tienes libertad de tiempo, no tienes libertad de ingresos, no tienes libertad financiera, esa tiene que ser justamente la razón para que salgas a darle la milla extra en el negocio, a tu negocio, porque aquí son 5 años de trabajar duro para que puedas conseguir toda una vida de libertad. Realmente vale la pena, pero tienes que tener siempre en mente que el tamaño de tu sacrificio será tu recompensa. Así que si quieres algo grande, tienes que hacer un sacrificio grande. Y bueno, ya con esto me despido. Me encantaría quedarme más tiempo con ustedes aquí, pero tengo justamente una reunión ahora con un equipo que estoy arrancando. Me encanta que les haya servido la información. La voy a subir a YouTube para las personas que no tuvieron la oportunidad de estar acá y no se pierdan la próxima mentoría porque ya vamos a entrar al detalle de las habilidades básicas del negocio. Me despido nuevamente de todos ustedes. Un abrazo grande para todas las 310 personas que todavía están conectadas aquí, comprometidos con su educación, comprometidos con su negocio. Y les digo, eso fue lo que hice yo y me volvió IMD. Tienen que seguir, persistir, resistir, nunca desistir. Y si ustedes lo hacen bien, por un periodo de tiempo se van a volver buenos, se van a volver IMDs y vamos a estar en las playas del mundo, tomándonos un coco loco y ganando billetes, ganando en dólares, mientras estamos allá haciendo lo que muchas personas sueñan, pero no tienen ni el tiempo ni el dinero. Así que vamos con todo equipo, nos vemos en las playas del mundo. You should be here.